Hola amigos, aquí estamos presentando el monitor BenQ SW271. Llevo trabajando un tiempo con él y estoy más que satisfecho. Mi nombre es Marcelo Izarralde, soy fotógrafo profesional, me dedico fundamentalmente al retrato, tanto para medios editoriales como publicitarios. También realizo fotografía de belleza y de moda, y para este tipo de trabajo realmente necesito un monitor que cumpla una serie de requisitos técnicos profesionales que en el caso del monitor de BenQ lo satisface de manera espectacular. Uno de los primeros aspectos a destacar es su tamaño. 27 pulgadas es un tamaño de monitor que ya me va muy bien para el flujo de trabajo habitual, pero hay tres aspectos que quiero destacar que son muy importantes. Uno de ellos para mí es la posibilidad de disponer de estas fantásticas aletas protectoras para sol que hace que la luz parásita se bloquee y no incida ni genere brillos sobre la pantalla. Si bien trabajo en estudio, es muy habitual que trabaje fuera del estudio, tanto en exteriores como en localizaciones interiores, y en esas situaciones la iluminación no está controlada, puede haber un reflejo del sol, etc. Por lo tanto, estas aletas profundas me protegen de esa luz parásita y a su vez están forradas interiormente de un terciopelo mate que mejora aún el rendimiento de su función. Es de destacar que en la parte superior también tiene una pequeña ventana donde puedo poner el calibrador y de esa manera realizar luego una calibración muy profesional, sumado a la situación de disponer de una calibración por hardware que hace a este monitor aún más excepcional. Otra de las características a destacar de este monitor es la calidad del color. Reproduce el color en un 99% del espacio de color Adobe RGB, Adobe 98, que como todos sabéis es el espacio de color de impresión, y es muy importante cuando estamos trabajando junto a un cliente que tenga la posibilidad de ver en el monitor cómo luego va a quedar su foto impresa en una revista. En ese sentido, la segunda cualidad que quiero destacar, vinculada a la calidad de reproducción del color del monitor, es la posibilidad de disponer de esta herramienta, el Gamut Duo, que como podéis ver tiene cuatro botones. Si yo presiono el botón 1, puedo visualizar la imagen en el espacio de color Adobe RGB, que es el espacio de impresión, y si voy al botón 2, puedo visualizar la pantalla en un espacio de color sRGB, que es el espacio de color como voy a ver cuando vea la imagen en una pantalla. De manera excepcional, puedo querer ver la imagen en blanco y negro, y yendo al botón 3, puedo visionarla de manera muy inmediata en pasar toda la gama de colores a una gama tonal neutra de grises, de tonos de grises. Y también es de destacar el cuarto botón que me permite navegar de una manera muy fácil y muy práctica por todo el menú y el submenú que permite el monitor. Realmente es muy excepcional la reproducción del color y la facilidad de trabajar visionando diferentes espacios de color. Y como podéis ver, en situaciones como estas de alto contraste puedo mantener el detalle en las altas luces y en las zonas oscuras de la imagen, o puedo reproducir el color como estos rojos muy complejos sin que se me saturen viéndolos dentro de la gama, o en situaciones como estas de un catálogo de trajes de novias donde la situación de la luz cambia bastante, pues mantener los tonos neutros del vestido en una situación de luz como esta y en una situación de luz diferente también mantener la misma gama tonal, lo cual da una gran tranquilidad. En situaciones de catálogo donde hay pequeñas sutilezas de calzados blancos sobre fondos claros, es impresionante la posibilidad de visionar en detalle, da mucha tranquilidad a la hora de trabajar, o incluso los brillos y los detalles en las zonas negras en situaciones como esta imagen o esta otra, donde también debería poder percibir los detalles en el negro. En el caso contrario serían los detalles en el blanco, ver que no se me han quemado las altas luces, o en situaciones también difíciles como estas de tonos más oscuros, ver que puedo ver todo el detalle de la textura. En el caso contrario, también que no se me quemen, que ver que hay los detalles entre el fondo y el vestido, y de esa manera puedo realmente trabajar con una gran comodidad.
Esto no es solamente aplicable a fotografías de moda, donde la luz está muy controlada y no es tan dramática, sino que en situaciones de proyectos más personales, como este proyecto que estoy haciendo sobre un circo, donde el contraste de los colores es muy diferente, también puedo ver con gran sutileza cómo voy a luego poder ver mi fotografía impresa. En situaciones como esta que decíamos, por último, es realmente una gran ventaja poder visionar la imagen en este tamaño, y estas aletas luego se pueden quitar y volver a poner los protectores de manera vertical, y realmente es algo que evidentemente entenderéis que para mi trabajo habitual es esencial. Realmente estoy muy contento con este monitor, y solo hablé de las tres características que más me gustan y que son más útiles a mi trabajo. Otro día os contaré otras cualidades.